Ganaron las Águilas entonces hoy. Sí, Claro. ganaron las Águilas hoy. Y están empatando ahora la serie de nuevo. Sí. ¿Y Nuevamente. mañana es el juego de eso o pasado mañana? Abrir, aquí estoy Mañana, abriendo mañana. el de nave control copy. Sentido, me sigo. Tenemos sopa de tigre Diablo, de ¿qué lomo a pasó la con eso? carne. Espera, Control B, espera, espera. Giancarlo. Dime. Ahí está el link de Killer. ¿Qué le das por salir? Alright. En la yo no te Alright. perdí. Pese a Alright. eso, Start. voy a preguntarme sobre un poco esta vaina. Ay, ay, ay. Ay, ay, Ese quedó ay, ay, corto. ay, coño. Bueno, como que le diga final, picamos con el final ahí. ¿Qué más está transmitiendo? Yo estoy en YouTube. Pero ¿y cuál es el tuyo? Yo no te tengo a ti. Creo que tampoco me vaya a perder, creo que él tampoco me tiene. Anda, manda el link. No, ayer me metí, ¿verdad que sí? Ayer me metí en el link, tío. Pero el YouTube ahora. Mira esa porquería. Anda el diablo, ya lo iba a ir como un birdie ahí. Sabía que. Una paliza, una paliza. Sí, te estaba viendo, estoy viendo si hace trampa y ya creo que voy Ah, pero a mira, estar. modifico la cosa, no me jodas. ¡Yes! Estás viendo todo, no hagas trampa. Eso no está bien hecho. Estoy haciendo trampa ya. ¡Qué Coca-Cola! Sí, tú sabes que soy fanático de charla de una, ¿no? Sí, ya me enteré, me enteré. Lo vi, lo vi. Oye, Bueno, Giancarlo, déjame llegar. pon el link Nacho, tuyo de tu de sí. esto, man. Espera un Sí. segundo que estoy modificando la cosa. Hablando de cubano, bro. Oh, rough. Yo. Qué ¿Eh? bien empecé yo. Que la Habla echa de mierda, uno. Está Siri. diciendo aquí que la echa de uno. Vamos a hablar mierda, Siri. Sigue hablando de mí. Y ya la metió de una y ya él dice que ya la meten todo ahí. Tú sabes, cubano, cubano, todo para aquí casi le hemos metido de una ya, dime. Stop. Yes, approach and amazing. Empecemos ya. This is your Sácale Luis chance. Fael. Yo sé que es Bafael, pues me es Bafael. Bueno, lo estoy dando más. Yes, birdie. Yo quise fallar por ti, pero ella no quiso fallar. Ah, son mentirosos, no para atrás, lo que Mira, mira, sí. holding one lucky fellow. No para atrás, lo que sí. Pues poco para atrás, ¿no? Dame un break. La verdad ya no es tiempo. Gordo, voy. Fairway. Ay, ay. Anda. Diablo, mano. Anda. Bueno, también que estaba Poki. retiro. Fairway. Dale like a la transmisión. Adiós. ¿Quiere le da más duro que yo? Y le di mal. Y con menos fuerza. Pero yo lo que tengo puesto en medio es accuracy. Fairway. Fairway. Yo le puse accuracy al mío, no le puse distancia. Igual. Entonces, Edad, mal.
La estoy dando al 100. No, menos mal que no leí el 100. ¿Eh? El 100 hubiera caído en rojo. Okay, see you later. Ahora estoy en el de Giancarlo. Yo lo he saludado como 4 veces. Estoy aquí, estoy levantando un abuelo, espérate, déjame de pegar, no me cojo, no lo sabes. Pero, ¿qué le pasa al liceísta hoy? No quiero hablar. No me cojo, sí, yo no sé cómo. Fantastic. Yo no me cojo. Oye, estos 3 días no ha dado cocotazo. Tú estabas en la para poder hablar, pobrecita. Todavía te quedas de mañana. Es lo más cómico que voy a hablar ahí. Ayer se quedó callado porque le dimos su cocotazo y hoy le dieron su cocotazo de nuevo. Pero oye, tenía 2 días que estaba loco por hablar. Tenía, la boca tú la tenías nerviosa. Ay, Luis, mira esto, Luis. Lindo. Sí, igual me que quedo corto, papá. Fue buen tiro. Tenía que haberle dado un poquito más duro. Luisito estaba de que, ¿a dónde están los diluchos? Pero era con el dolor así. Oye, eso igual que tú, los dos primeros juegos que jugamos, pero ganamos nosotros. Estaba calladito el hombre. Yo lo estoy diciendo, no hablaba. Los diluchos. Oye, gane o pierda, dígalo claro. Vaya, papi, estamos demasiado de duro. Mañana ganamos. En tu casa. No. ¿Tú tienes 3 días diciendo eso ya? Está bien, mañana el último día. Es un ya lo que tiro más difícil. Exactamente, y tú nervioso que no hablamos. Tú, mira, oye que tú estás hablando. Tú le ganaste a Giancarlo. Hoy está loco, nice. Que no podía ni hablar. Pues te toca, loco, te toca. Es que gane, que duro. Va para allá. Por eso, pero tú estabas. Entonces venía diciendo, David, que. ¿Dónde están los aguiluchos? Mentira, tú estabas dolido. Mira, ahora sacaste la cabeza. Defiéndelo. Oye, eso es ser fanático. Yo lo defiendo. Te lo dije, Máximo. Fairway. De que esa gente coge ánimo. Ah, bien. Ánimo para perder mañana. Sí, igual que perdieron hoy, ¿verdad? Igual que perdieron ayer. Mañana le vamos a dar. ¿Qué es lo que tú quieres? Toma, cállate la boca. Nice shot. Quiere, pregúntale quién ganó hoy. Oye. Él sabe quién ganó. ¿Quién ganó ustedes? Fairway. Ganaron ustedes. Ahora, ¿cómo está la serie? 4-4, está muy cero. Entonces, tranquilo, papi. Mañana te vamos a dar una nalgadita, tranquilo. Claro, eso es lo mismo que tú vas a decir. La nalgadita. Está bien, eso es lo que tú tienes que decir porque tú eres aguilucho. ¿O qué tú quieres que yo diga? Que la sangre me va a dar a mí, te equivocaste. Claro. Nosotros lo vamos a dar. Ay, no. Te equivocaste, papá. Ya, yo tenía 3 días dándome cocotazo ahí. Yo ¡ey, tú aguantando callado ahí! Estoy sufriendo. Pero el problema es que él no lo disimulaba. Él lo disimulaba de que echándole la culpa a Giancarlo. Que Giancarlo se pierde. No. Y él venía de que no es aguilucho. No. Ahora salió de nuevo. Ahí sí no, Máximo, porque lo dije a Giancarlo ahorita otra vez. Que míralo, oye, qué fanático es Giancarlo. La sangre ganaron, ¿verdad? Están celebrando, dice, mira estos maricones celebrando, va que mañana pierden por estar celebrando hoy. Oye, qué fanático. Es que él lo sabe, que mañana le vamos y a tomar. Y ayer le dieron un hit, y una vez de primer inning le dieron un hit. Ya tienen uno adelante, ya perdimos. Dime. Oye. Mira, dejen el tema que tienen aquí, el nervioso aquí. No puedes ni tirar. Tranquilo, que yo soy una bestia en esto. Yo pensé que iba para adentro. Y me voy a comprar una botella de wiki, coño, para beberme la mañana.
pierdo, gana. Si gano, me la veo contento, y si pierdo, me la veo triste. Pero me la voy a decir. Mire, escorpión ahí. Mañana ya eso es como una moneda para la ella, que ve quién gana. Mañana se van a matar. Para que sea un good approach. Tengo que echarla, por obligación tengo que echarla. Bueno, tú verás. ¿Cómo es? Mañana se va a hacer unos cuantos errores buenos. Sí, mañana unos cuantos le aprieta la nalga así, mañana. Sí, mañana, chacho. Está por el cabrón. Mañana está esa gente, mañana. Ay, ay, ay. Para que sepa. Pero yo te digo algo, te voy a decir algo, que primero que la cague, ese fue que perdió. Exacto. El primero que la cagó de los dos equipos perdió. ¡Ay, mi María, Killer! Que se duerma, se jodió. Ajá. Exactamente. Esto es que si te dieron 2 y 3 y, para afuera que tiene que ir. Sí, señor, es feo para la foto. ¿De qué esta gente empezaron? Yo estoy fallando muchísima vaina aquí. Ah, pues está bien. Loca. No le dejes de ver, que están en gol, en gol hay que concentrarse. Oye, yo he fallado como 500 veces, no, ahora lo está fallando a Dre, qué clase de tipo. Y está jugando con Lucho, dos ganadores. ¿Y? Y yo le estoy haciendo perder hoy. Después, si yo gano, que me dejo ganar. ¿Cuándo va la vaina? Luis, ¿cuánto te has ganado? ¿Qué? ¿Cuánto te has ganado? ¿Qué? ¿Que cuánto yo he ganado? He ganado 2 y he perdido 1. Yo perdí 1, un empate y 1 ganado. ¿Qué vaina? Yo gané 2, perdí 1 y ahí viene el número 3. Yo he ganado 3 y he perdido 0. mira el otro aguilucho, mira. Que yo te paro, loco. Después que aguantó tanto cocotazo, no. No, pero él es un hombre que está guardando sus energías para mañana. No, no se quiere adelantar. Está jugando golf. Espérate. No, porque veo que se está acabando el tiempo. Por si acaso tú no estás ahí. Ya yo compré mi bebida, la tengo aquí. Compré 3 Coca-Cola. Yo voy a hacer un letrero ahí. Ale, expulsado de las Águilas Ibaeñas. Y es fácil. El hombre. Las Águilas estaban jugando y el hombre ya dije que iba con un suerte azul para Harmon. No, lo que pasa es que en su trabajo se ve que él dio mucha cosas y los 2 días que perdió, tuvo que chuparse lo que le tocaba. No, yo he mirado a Alicia así. Cuando estaba 2-4, yo le dije, bueno, ahora mismo favorito es el Licey. Favorito el Licey, eso sí. No pierdan, eso fue ayer, le dije, no pierdan hoy ni pierdan mañana, que se jodieron. Bueno, perdí en ayer y perdí en hoy. Ganamos mañana. El lunes no me aguantan. A mí me gusta la esperanza de Máximo. El lunes que no te aguantan, o el lunes tienes tú que ir a aguantar fuerte. ¿Cómo es la cosa? Oíste, dale. Me gusta la fe de Máximo, que tiene 3 días diciendo lo mismo. Mañana ganamos. ¡Qué yes, cabrón! ¡And amazing! ¡Me quedé corto! ¡Par! ¡Los campeones nacionales! Y si ganamos mañana, cuando lo ataquemos ya nada más van a poder mencionar la Serie del Caribe. Tenemos más Serie del Caribe que ustedes. Sí. Todavía podemos decir que tenemos más juegos de serie regular ganado. No, la serie particular. Le dio perfe, eso huele a peligro. That's it. Bueno, pero esa serie ustedes la tenían ganada hasta con eso no se gana campeonato. Pero eso era lo que ustedes decían porque la tenían ganada este año. Con eso no se gana campeonato. Tú le puedes ganar la serie individual a las Águilas y quedé en último lugar. Eso es verdad, pero ese no es el argumento. No se gana campeonato. Acuérdate que ese no va a ser el argumento este año si perdemos. Hay que aprender. Ya te lo dije cuál es el argumento. Hay que aprender a perder. Está bien, pero ustedes no pueden decirle al Licey, si ganan, tú no puedes decirle a un liceísta, somos los mejores en el empate 21-21. No. O sea, somos los mejores los dos. No, somos los mejores no.
Somos más que los mejores. Más que los mejores. ¿Y qué contaste? 21-21. Más joven. No me venga con la historia que se cuenta de 1951 para acá. Yo no estoy hablando de los campeonatos. Fairway. No me venga. Pero Érata. Óyeme, si le comenzaron en el 51, ¿me entiendes? ¿Cómo va a ser que si, vamos a suponer, comenzó la estadística desde el 51 y un niño de 10 años va a venir a igualarse contigo, tú que tienes ya 27 años jugando? En el 51 estaba 0-0. Es que los 21 campeonatos son del 51. Y un niño que comenzó a jugar primero que tú, se va a igualar primero que ya se va a igualar contigo. No, la Águila es un niño. Hablando de eso, es un niño. Las Águilas se establecieron. Las Águilas es un niño. Entonces, si no, por eso se cuenta del 51. Pero déjame decir. Para no contar de los dos campeonatos que tenemos antes. Pero déjame decirte esto. Lo que Máximo dice del 51 es cierto, ¿me entiendes? En eso es cierto. Entonces en nosotros no tiene razón. Pero en cuanto a que el equipo es más joven, ese equipo, el equipo de las Águilas es un equipo como de 15 añitos. Sí, el equipo de las Águilas tiene el 16 años. Pero es un, la cosa, es un niño de 15 antes, años con un adulto de 30. Antes que las Águilas jugaran, que como se fundó la Águilas Cibaeñas, el Licey tuvo como 3 o 4 campeonatos. Pero oye bien, se empezó a contar del 51 para el joven. Parejo. Cuidando. No es mucha la diferencia. Claro que no, pero es que Ale no tiene como defender un argumento Máximo, que no es lógico. Espérate, pero Máximo. Ese es Ale. Oh, Máximo, te estás encontrando tan perdido, tan perdido. No, ya anda buscando vaina particular. Que un aguilucho te tuvo que salvar. Que me ayuda a decir, pero los números están ahí, papá. Ustedes no quieran verlo, ese es su problema. Los números están escritos y nadie lo puede cambiar. Ni ustedes ni yo. ¿Tú sabes lo que están ahí? Yo pensé, eso no lo puede cambiar nadie. Y yo tendré que ir a la serie particular. Así que, la serie para. Ah, muy duro y mal, me caso en nada. Eso fue este año que ustedes llegaron al torneo dominicano. A este torneo de este año llegaron ganando la serie particular y la perdieron porque el Licey le ganó 8 de 10. Si la Águila gana, yo creo que lo mejor es guardar el silencio. No, espérate. Y decir, mira, presiona mi nombre. Oye lo que te voy a decir. Desde ahora te voy a decir algo. Terminando el torneo, gane quien gane, es normal que si ustedes ganan, yo tengo que callarme porque ya ganaron la corona. No, ya le di muy duro. Mientras ustedes no superen al Licey con 22 coronas a 21, seguimos siendo Máximo, el mejor equipo Máximo, junto con ustedes. Óyeme, Máximo, nosotros podemos llegar a 30 y ustedes quedarse en 21 y ustedes siempre van a decir que son los mejores. No, porque los números son los que hablan. Son los mejores. Es que los números son los que hablan, esto no es cuestión de mejor. El mejor equipo es el que mejor número tiene. Máximo tiene un buen cliché para hacer política para allá. Máximo, para presidente, los números son los que hablan. Es que sencillo. ¿Cómo tú evalúas el piloto del mes? ¿Cómo tú evalúas el mejor piloto? Por estadísticas. Entonces tú no puedes decir que un jugador es mejor que otro, sin números, así de simple. Sí, los números son los que hablan. Pero no hable más nada. Un piloto con más experiencia, ¿me entiendes? Que tiene que venga él en el niño mío, haga darle en todo. No, eso no es así. Eso no importa, porque no el jugador. Importa. Ahora te voy a poner en función de todo el diseño, un niño de 20 años. Está seguro que si todas las Águilas que tuvieran 107 años
y el Licey solamente tuviera los añitos de las águilas. Yo no estuviera discutiendo porque yo discuto por números, y por eso los números lo emparejaron. Oye, para que nadie tuviera esa excusa que tienen ustedes. Máximo, escúchame, y lo más lindo de todo. Mañana pasa el juego, gane quien gane, y ya pasado mañana no se habla nada de eso. Awesome. No, pero eso es lo bueno, eso es lo bueno, por eso te digo, números son números, y mientras el número tenga ahí, Fairway. No hay por qué decir, el mejor es el que tenga el mejor número, así de simple. En los deportes es así, el deporte no vale que tú estés aquí, que tú estés allá, no, los números son los que hablan. Nadie puede decir, yo soy el mejor y no tiene número. Ahorita pierden, ahí te dicen, no, porque ahora estamos ganando, porque tenemos más la Serie Caribe. Después no, las series del Caribe no se cuentan. Las series del Caribe no se cuentan. Fairway. Eso es un juego allá en Dominicana. Ok. Y después empatamos la serie del Caribe. Después voy a decir, no, es los números ahora, los números. Bueno, los números son que los números de equipo son los más ganados. 21 a 20. Si ustedes empatan, 21. Si ganan al año siguiente, 21. Con, son ustedes los reyes. Eso no se lo puede quitar nadie. Con números no se lo puede quitar nadie. Oh, ya. Me gustó. Hay que estar claro. Y por eso hace mucho le dije, todavía ganen este torneo. Yeah, tienen que ganar el otro para poder decir que son los reyes de la pelota dominicana. Con 21 campeonatos. Yo estoy apretado. Yo estoy apretado de dinero. Pero yo me atrevo a pasar el puente y llevar un libro de la legua. No, si pierden. Si pierden, para que te lo beba. Ay, pero esas teorías de que uno más, eso no vale, mi hermano. Que vale el número ahí, juego. Se quedan la luz prendida. Apaga la luz. Yo no lo apago yo. Mañana yo entro. Ya, esto está feo. Good approach. No, mira para allá. No puede ser que yo esté fallando tanto. Mira, este juego lo pierdo, sí. Este juego lo pierdo, sí. Ahora quiero buscar ayuda, oye, Luis. Yo llego ahorita. Jugando horrible. Al agua. En este tío está pensado. What the fuck? Ahorita, caída. Y antes de irme, recuérdense que en el restaurante hay sopa de tigre. Me dejan entrar, viejo. Ya, dale, que yo. Dale, que yo. ¡Ave María! Ayer no te la comí. Nice. No me la comí. Era que quedaba. Eso era para irte por dos. Podría irme a matar. Yo. Ah. What the fuck? Me quedo cuando estaba en la tira raro. Tú tienes suerte, hermano, que esa vaina brincó para allá. Fairway. De nuevo, yo creo. Te toca a ti de esta manera. Fairway. Chalo, más abajo que joder. Muchacho. Ya. Yeah. Que pela por ir para abajo. ¿Estás ganando, Luis? Diablo, mano. Está ganando Killer. Claro, todavía no. Yo tengo que no me olvido que me pide. A ver si se prisa. ¿Te estamos yendo? Sí. Hay frío para arriba, Nathan. No, está 37, pero está. Oye, ese es hasta cero. A 0 grados Celsius. Sí, Celsius, nosotros le hemos gozado en el pata. Yo sé, 37. Chacho. Te como tú. Me está fijando lo de. Me está fijando la mano. Y este guía, mano, está muchacho, como un hijo de tal. ¿Y de dónde que yo voy a salir? Fairway. Yeah. Ahora sí, vengo. User disconnected from your channel.
Fairway. Callahan. Cambia el nombre. ¡Victoria! Pedí yo, ¿quién es el próximo? Ya tú no puedes jugar más conmigo. ¿Cómo vamos a jugar otra vez? Para salir de ti. ¿Cuál mapa? Fairway. Juntos. 22. Pero creo que se juega más de dos veces con la misma persona. ¿Son dos veces o la 20? Son dos veces, sí. Pues mira, creo que lo jugó dos veces, tres veces con Alexander, creo. Bueno. ¿Dónde? Estoy buscando el juego. Pone la puntuación. No caigas. ¡Mi! Este, a ver, ¿por qué si no supuestamente no iba a caer de ahí? ¡Qué hijo de puta! Acá mismo monte. Coño, no estaba supuesto a ganar en el monte. Ay, la pantalla, ahora sí está embolcado. No me fijé en el viento, si el viento well estaba a favor o por atrás. Ah, el viento solo estaba al lateral. Yes, approach. That's amazing. Eso no me confío muy bien en el viento porque como está en very easy, a veces como que no sale como debería salir. A veces como que el viento, vamos a decir que te dedica 8 millas para rumbo este. A veces casi ni mueve. Green sign, bunker. Aquí para salir la hora es un trabajo. A ver, ¿cuál es el juego este, Jorito? Killer. Nathan. O el juego 20. Mapa en Elena. Elena. Sí. That's it. Dale. Está ganando por dos, creo. Y no, pero tiene hasta fallar. Cago en la mierda. Tengo una caída de candela. ¿Está empatado, papá? Mira que bien. Es que esta gente empezaron a hablar de la Silent DC, muchachos. Y nos jodió, viste, nos jodió bien, cabrón. Empecé yo a botar bola. No, pero este juego que jugué anteriormente, supuestamente la bola no debía caer en el bunker. Debía caer más allá de... Fairway. De Green Zone. Para mí que el viento, este viento que está ahí no hace nada. ¿Estás decidiendo? No, porque está verídice, casi no hace nada. Por eso fue lo que dijo ahorita, como está verídice, no. El viento no afecta la trayectoria de la bola. Fairway. Era así todo, no tenía por qué afectar, no tenía por qué caer donde no era. Bueno. Diablo, qué mal me va, pero me va bien mal, ¿oíste? Pasa ahora, Luisito. Un tiro súper incómodo que voy a tener que jugar defensa. Fairway. Todo está lo mismo, como quiera el tiro, el próximo tiro llega ya. Dice que llega. Por eso fue que yo no me tiré, por eso mismo. Me dice que llega. Y está por debajo. Vamos a ver. Buen tiro. Día, diablo.
prácticamente donde estaba. ¿Cómo va a ser? Ya lo voy a meter en el rato. Pero ahí. Tengo que tener que hacer charla. O sea, tienes que echarla por obligación. Pero la cuestión es que estás tirando con un driver. Con un driver, con, bueno, con un 3-wood. Eso no es un driver, eso es un 3-wood. Oh, anda. Rough. Ay, su. Ay, ya está bien. Ya perdí en el último hoyo, increíble. Primer barranco que hay, ¿quieres visitarlo? Déjame verla, ¿verdad? Si hay algo interesante. All right. De que perdí, perdí. Good approach. Mm-hmm. A chance for a winning putt. Fire. And a nice. Ay, ay, ay. No jodas, Kieran. Todavía fallo. No jodas, Kieran. Estaba a favor de la velocidad y lo único que le dejé fue el mínimo. Mira para tu vez. Estaba tan difícil de meterlo. Mierda. Bueno, Luisito ganó el contrato. Bueno, compadre. Luis, busca el otro. Voy a buscarlo ahora. Voy a chequear a ver dónde nos toca jugar. Ah, mira, rápido. Memorial. El próximo, Memorial. Hey. Move to square. Dale, para irme con la pela, ya. O sea, nunca sabes si ganes ahora. Dale, necesito para arreglar los palos. No, 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 yo estoy aquí. Tú fuiste que te fuiste para allá, a regalar los palos. Oye, si te quieres quedar quieto, puede ser que yo te envíe la invitación, de lo contrario. Ah, pero no. Si tienes que darme para poder invitarme. Sí. Hard. O tú puedes invitarme a mí, como tú quieras, es lo mismo. Ajá. Nos toca, si nos toca Memorial. A los que tiro ni más largo. Nunca tengo un tum. Tum, 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 tum. Bueno, que como que va a ganar, el que va a ganar es que la cague primero. En todos los juegos son así. Sí, pero este como que está. Chingona. A Luisito me dijo que por generosidad me van a ganar en todos los juegos. Bueno, ¿cómo se le cambia el nombre a la mujer de esa que carga los palos? Antes de empezar. Oh. En las opciones antes de empezar. Ya, pues casi la mente solo. Para ponerle la batichica, Batman y la batichica. Ya, diablo, como pasó esa bola ahí. Poco la mete, ¿quién fue ese que tiró ahí? Fairway. Eso son 9. Sí, por poco la mete.
pasó a Chavito de Pan. Mala suerte, mano. Estoy de mala. Vi la repetición aquí, Marín. Vamos, dale para adentro. Oh, vamos, fairway. La por poco se me iba la vaina esa. Fairway. Vaya, ¿cómo se llama tu canal? ¿El qué? ¿El qué? El canal tuyo de... ¿De Máximo? Giancarlo. ¿O el mío? Yo lo puedo traer, déjame. Se llama igual que él. Giancarlo. Espérate, lo voy a poner. Sea la madre. Espérate, ahora lo busco. That's it. Madre, estoy sufrido. 04. Estás cómodo. Yes, approach and amazing. Approach and amazing. Tenga la parte, pero bueno. Vamos. In, nice. Vamos, puñeta, sube, vamos. Vámonos por lo fácil. Cuidado. De verdad. Pues suerte. Yo lo propio mala suerte. Entrar los paredes. Ya está. Suscribirme. Dale like. ¿Y quién está jugando con el 609? Yo. Giancarlo. Pone las dos. Los dos. Sí, él lo pone para que se vean los dos, eso se puede hacer. ¿Y si el video también está metido también? ¿Ya lo pusieron? Tengo que ponerlo así, mañana voy a arreglarlo para ponerlo. Para poner el template así. Fairway. El estilo. Ese nombre se quedó atrás ya. Fairway. ¿Te sacó de la cama? Espérate ahí, muchacho. Yo no sé si está durmiendo que está de esto, porque el pelo no se ve, no se deja ver la cara. Ahí. Ya, pero tú le das más duro que yo, brother. Fairway. Ah, el tipo comió antes de jugar. No, eso fue. Ah, claro. Eso fue. Ya está ahí un ribeye ahí, un steakhouse. What the fuck? El mío fue Burger King y parece que no. Pero ahora fairway. Ahora me meto en el bunker. Yo no sé si voy a meterme en el bunker. Que queda para que vea. Vean esa vaina. Vean eso. Vean que tenéis suerte. Suerte. Ya, uno loco, ¡oh! ¡Fla! Le echó. Chip and ya, part. Y te iba ahí adelante, tú.
Claro, mano. Vamos a ver si. Bonke. No. Ahí, mira. Fairway. Mira, llegaste al otro lado. Farewell. Me dio un overdrive. Ay, me fui adelante. Pues el swing de eso le metí. Ahí era más duro. Pero eso daña al palo. Ah, me quedé bien corto. Coñazo. Te bien atrás. Tiro horrible, horrible. Yes. Está Sanaba. Vamos allá. Voy a echarle cada uno. Ten cuidado con el viento, que está bastante fuerte. Sí, ya lo vi. Ya, creo que le eché. ¿Tú crees que le echaste? No me jodas. That's it. Salud, bebé. Supuestamente tenía bastante viento, le di un poquito para el lado y así todo. Ah, tú fallas ahí. Está muy lejos. Ah, boom, la hecha. No, si yo te lo digo. Son of a gun. Cachi, cachi. Ouch. Bogey. Sala madre. Bogey. Bogey. What the fuck is that? Tiene una caída, coño. Sopla, sopla, sopla. Sopla la coño. Uff. Y la guapa ya estuvo a ver. Por poco. Le di suave, tenía que haberle dado un poquito más duro. Si te hubiera dado un poquito más duro, hubiera fallado. Ya tengo hambre, mano. Buscar galletita. User joined your channel. Fairway. Voy a joder el Drake. ¿Y qué fue? ¿Por qué tú cambias el palo, loco? Es que él ha querido llegar para allá. Ay, sí, que ese palo es para el inicio, nada más. ¡Come mierda! Fairway. Yo bien curado, yo. Brut. Yo me estaba quedando esa vaina. Qué clase de animal, eh. El Dios, coño, esto va a llegar a la edad, que jode. Pero no me... Con este llego allá, con este llego. That was great. Diablo, no. Yo sí lo vi, coño, qué cómico quedó eso. Fairway. Dale un bolsa que está buena de aquí. Rezando. Bien, le di suave con... Bueno. Ahí murió con flor. Le di suave y todo y más lejos. Que... Fairway. Sí, por mi parte. No, yo la saqué ya. Es que me tú le damos loco. Ahí adentro vas a... Adentro vas a meter como 500 tiros ya. A mí me da lo mismo ya. Ay, mamacita, de bonte en bonte. No, no se me rindan, que lo que... Yo quiero ganar, pero... mira cómo baja la loma esta, tú trabajo. Oye, Luisito, ¿no la has hecho, coño? Ya le di bien suave. Bien, ¿te quedaste de corto? Le di bien suave, no sé cómo, le di... Le di fuerte. ¿Qué coño? No, qué va, no. Bueno. Ah. Suave. Coño, qué lindo. ¡Oh! Mira qué lechu. Qué lechu. ¿Qué hizo? Mira. Hizo lo mismo que tú hiciste ahorita. Cacho, 5 puntos.
Abulto. ¿Quién perdió ahí? ¿Quién perdió? Y le echó también. Chip and par. Al oversweet. Pensé que iba a tener más ventaja. No, pues coño, me está ganando por dos. Me está ganando por dos puntos. Pero eran por tres, eran por tres. Sí. ¿A dónde es que uno busca la sala para ver los juegos, Luis? ¿La qué? A ver los juegos, ¿en qué sala? ¿Cómo uno lo busca aquí en el menú? Ah, ahí, la última que puso, la de Giancarlo. La última que puso. Ya, pero ¿cómo yo lo abro ese menú? Yo no estoy transmitiendo los juegos, pero tú puedes entrar al... la que está a la izquierda ahí de Lucy. Friendly, yo qué sé. Oh, qué verdad. Ah, yo no llego allá, tramposo. Ah, tú estás transmitiendo. Y los dos juegos. Me habrán comido. Aniata, mano, liceíta. Fairway. Tú lo querías si botar ayer. Si la echas ahí. Que yo lo quería botar. Espérate, mani, ya te confunde la cosa a veces. Tú y Héctor Luna lo querían botar. Cuidado. Ese de lo mío. Ya. Yeah. Qué fuerte. Mani, pero tú estás jugando lo loco. Awesome. Mira, fallé, no puede ser. All right. Tengo oportunidad. Ya lo fallé. Ojalá que ganemos mañana. Vamos allá, échala. Ah, le di muy duro para la derecha, coño. Fuck. Good approach. Oye, me pase eso. Yo no puedo creer que haya fallado ese tiro. El tiro estaba ahí. Mira. No puedes creerlo. ¿Cómo entré? Yo no puedo creer que llegue a fallar ese tiro. Y le eché para el lado y todo. Son of a... Era, me está ganando por 3. El mamao este. Ahorita que tengo que dejarlo que gane, porque después de las pelas que le han dado... Bueno, Luis, tú eres mi favorito, pero aquí como que hay mucha gente que estaba tapado, no sé. Sí. ¿Y qué fue, pues? Pero tengo que dejarle que gane uno, bendito, porque te han dado palos de estos colores. A mí no me han dado palos, te lo han ganado una vez y tú una vez. Fairway. Bueno, no se me congeló la vaina. He ganado una y al paso que va este, probable gané. Pues, ¿qué pasó? Voy con dos, yo estoy aquí. Mira, yeah, what the fuck? They can't get my connection to the service system. Quédate, que me Fairway. Atrás, a ver si yo puedo entrar de nuevo. Habla conmigo a este tipo. Está flojo. Yo estoy aquí todavía jugando. Dale a control, alternate, delete, a ver si se va. Se me va a acabar el tiempo. Pateala, que sí, se quedaron ahí, hay que empezar. ¿Cuántos rounds quedan? Quedan 4 todavía, 5. ¿Y cómo está el score? Y me está ganando pues 4. Fairway. Ya no lo... Ok. Eso es tú. Yo debería de entrar a la sala que yo... ¿Qué se hace visito aquí? No, ahí tienes que ver el último, cuánto estaba el juego, en qué cuántos hoyos faltaban y jugar la cantidad de hoyos que le falte. Con este hoyo que se cayó, falta 1, 2, 4 hoyos faltan. Pero yo estaba cerca, ¿no? No, ya ese hoyo ahí hay que jugarlo. Sí, ese tienes que jugarlo obligatorio. Sí. En el hoyo que quedaron ahí es que tienen que empezar. Vamos a hacer un press screen esta vaina, espérate. Diablo, vamos a hacer un press screen. Para saber el número, cómo te le score, para poder hacer los cálculos. 5 puntos me lleva ahí a mí. Pero tírale la pizarra de los golpes, para una cosa. Es que, ¿cómo yo le tiro una? Mira, se me acabó el tiempo, punto. ¿Cómo yo le tiro una? No, ya, tú vas a tener que salir y volver a entrar. Pero a la pizarra de los tiros, por lo que right. no la puedes tirar. Como lo que puso el visito.
Sí, dice abajo scoreboard. No dice en la esquina scoreboard. Hay como una tablita. Es que apenas se ve. Sí. Dice score 72. Tiene 72, creo que dice. No, pero que no, el número le dice desapareció. Porque ahí se fue. Pero el. Ok. No, no, pero hasta ahí. Se supone que aparezca al menos. Yo tengo 24. Buen tiro, Killer. Pero toma salto. Está difícil tirito, estaba largo y tenía buena caída. Ok, y él te llevaba 5. ¿Quién tenía mejor? Tú tenías 5. Yo tenía 5 de más. Tú tenías. Sí. Ah, no, espérate. Aquí está contando también. Ah, no. ¿Cómo es? Son cuatro, porque tú de seguro contaste que el hoyo que de ahora. No, ese hoyo no se puede contar porque no se va a empezar exactamente donde quedaron. Solamente son 4. Ok, 4. Ya habían jugado 5 hoyos entonces. Fairway. Entonces. Fairway. Él tenía. ¿Quién tenía menos? Él. Yo tenía menos. Yo tenía 4 de más. Ok, tú tenías menos 4. Y él menos 1. Aquí está la repetición. También te voy a darle para atrás. A ver dónde está. Exacto. ¿Qué por algo estoy transmitiendo? No. Pretty good. ¿Ya? Ahí está buenísimo. Fairway. Yo soy Aguilucho. Me toca a mí otra vez. A la madre. ¿Cómo voy a dejar de transmitir? Porque yo no tengo view. 3 views. ¿Qué? Seguro que tú tienes view. Tú tienes 3. Sí, pues. Imagínate. Tú tienes 3 views, Killer tiene 3 views, y yo tengo 2 views. ¿Está transmitiendo? Sí. Te doy el de Killer ahora. Ah, ¿tú lo tienes ya? Hay 4. Yo lo tengo. Ah, ok. Nice shot. Qué bien. Fairway. Yo tenía menos 1 y él tenía más 4. 5. Tengo 5 de diferencia. 5 de diferencia. Y voy a tomar un screen. Tipo, no, pues si acaso. 5 golpes de diferencia. Tú le llevas a él. Y es obligado a terminar esa jugada. Sí. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que ha vendido ese torneo como quiera? Ay, si tú te metes un bunker, una vaina rara. Coño, un poquito más, mano. Entonces, ¿quedaron en qué hoyo? ¿Jugaron cuántos hoyos? 4. 5, ¿no? 5 jugaron. 5, le faltaban 4. Porque 4 hoyos faltan. Entonces, háganse un juego con 6. 6. Y jueguen 4. Jueguen 4. Si quieren. Pónganse ustedes de acuerdo. ¿Quieren que los primeros dos no valgan? ¿Quieren que valgan los primeros 4? ¿Es lo que va a hacer así, no lo sé, yo creo? Es que yo creo que lo pueden hacer de 4 hoyos, mira, ven. No, es que tiene que tener la de ya, mil, que ahí se falla. Sí, ahí puedo fallar, sí. Ponen los últimos 3 ya. Ahí se falla, Luis. Sí, ahí puedo fallar, sí. Eso es decisión de ustedes, cómo lo quieren hacer. Nada más tienen que decir. Los últimos 3 hoyos ya. Son 4 que le faltan. ¿Cómo lo quieres saber? Está difícil sacar esto del buche. Jugar desde cero. No de cero, no, sino, o sea, empezar a poner 4 hoyos y empezamos ahí. ¿El juego te permite poner 4 hoyos? No, no sé. No te permite. No creo. Tienes que coger un juego de 6 hoyos y nada más jugar 4. Pues ven, está bien entonces. Entonces, decisión de ustedes, si quieren jugar, que le valga para su juego los primeros 4 o los últimos 4. ¿Cómo lo quieren? Que eso fue lo que pasó con Pelón ayer. Que no decidimos. Y Pelón no quería aceptar que perdió los primeros 2 hoyos. Entonces, para que estemos claros, ustedes me dicen a mí, yo voy a jugar los últimos 4, los 2 primeros hoyos no van a valer. Y me dicen, voy a jugar los primeros 4 hoyos, cuando lleguen a los 4,
Ese va a ser su último hoyo. Y terminan el juego en los otros dos rápidos para que se cierre el juego. Como ustedes quieran. Ha pasado el tirito de San Luis, voy a con el árbol este metido en medio. Entra, ven. Yo te invité. No, el palo no, de esto no molesta. A mí no me llegó nada. Yo ni te veo a ti. Fairway. Invite con trapo. Entra. ¿No recibiste? Sí. Ah, ya lo puse ya. Jugamos nuestro primer round, los cuatro primeros rounds ya para. Ok. Entonces empezaron con una. Tú empezaste con una ventaja de 5 golpes. Fairway. Y no me dejan seleccionar los hoyos. ¿Cómo que no me deja? Mira, me deja seleccionar los hoyos que yo quiera. O sea, yo puedo seleccionar los 6 hoyos, pero no exactamente igual, ¿tú me entiendes? Ah, pero selecciona 6 ya, que lo ponga él. Yo cualquiera, imagino. Fairway. ¿Está toda la raíz? Tú caíste ahí, quiere decir que puedo caerle a él. Como que terminó este nuevo ya, porque estoy bien. Nice. Sí, me están ganando por 4. Y no lo para. Ah, fallé. Entonces, all right. Dame el masivo. Dame. Pero es cuestión de caer en la final. Entrar en la final no queda el primero ahora. Yeah. Pero eso define con quién tú juegas. Yeah, true that. Pero lo importante está clasificado, después pasa cualquier cosa. Yeah. Es bueno clasificar. Pero ven acá. Sí, esa buena, esa curvita ahí. Birdie. Buen tiro. Para otro punto más arriba. Se pasó buena noche, ¿no? Igual, buena noche. What the fuck? Ah, por 5 strokes. Get the fuck out of here. Ya mira, Ale fue bien y a mí no. Que mira, por ahí sales tú como la. Comienza a hablar de pelota. Fairway. Comienza a hablar de pelota. Qué clase de tipo. Ya tengo unas bolitas ahí metidas en medio ahora para tirar para ahí. Estaba muy bien cuando estaba hablando de pelota y yo se lo veo fallando. Mira, la mano está complicado. Fairway. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, tengo un arbolito ahí atravesado con. Ah, no, ese eres tú. Quiere decir que lo tengo más atravesado todavía con. Loco. ¿Qué? Ah, no está viendo. Yo pensaba que yo seleccioné el mapa que no era. Este mapa no lo jugamos. Mira, le dio al puto palo. Oh. No, porque como cogiste 6 ahora, ahorita sí, cogiste 9. A veces te toca lo mismo. Ajá, a veces, pero ya, a veces te lo da como así aleatorio. Como nosotros jugamos 9 ahorita, ¿sabes? Yo prefiero hacer de estos. ¡Fantástico! ¡Mierda! Le dio también. ¡Uh! Uh-huh. ¡Rough! Pegado. Bueno. Vaya, pa' cara. Aquí en India, ¿en la India? Sí. Aquí hay una avalancha que tengo otro. Yo la metí de ahí. ¿Tú me imaginas? Yo se lo mueve. ¿Eh? Meté la vaina. El tipo no llegaba, ¿no? No, mira, llegaba. Bueno, si llegaba, mira, tenía la
tenía la trayectoria. Green. Coño, le di a la puta mierda. Me cago en su puta madre. Oh. Eso le tiré para el lapa ni tocarlo. Ah, pero Luis, te llevan como caña para el ingenio, menos tres. Yes, approach and amazing. Anda. Lo siento. Good par. Espérate, por favor. Ay, diablo, que yo no tengo suerte. Está medio bien uno aquí, no lo veo. El diablo. Este es el diablo. Yo no le di mucho para la izquierda, mano. Joder. Bueno, aquí le vas a dar un punto por lo menos. Pero el caso. Ay, 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 ay. Mira, esa turra iba para allá. Esto pasa, ¿no? That's it, that's it. Un poquito más duro nada más. E iba para adentro. Bueno, cuatro puntos. Pero era un poquito más duro e iba para adentro. Iba, fantastic. Alright. Me pudo haber dado 100. Y no se lo di. Buena killer, buena, buena. Coño, pero esta venta si yo la muevo y se mueve con todo. Huevo. Ya. Alright, ya está apuntado, ¿viste, Máximo? ¿Eh? Ya está apuntada la información. Diablo, coño. Ay, diablo, pero mierda, pero coño.
cuando es una subidita, tú ves que está más en el mapa que está a la derecha. Tú ves que es una subidita, dale más duro. Mira eso, es el pato. ¿Qué número de ustedes? ¿De qué? Es tu perdilla. Vamos a 5 puntos por 2 puntos. Nada más pasando un mapa. ¿Cuál es? 21-20. Entonces, el que está jugando. Usted está jugando en Elena, ¿verdad? Your connection to the set. Oh, sorry. Sí. ¿Y Killer, ya terminó contigo? Ya. Yeah. Sí, vamos, ya. Killer, gana mi amiga ahora. Me gana cualquiera. Dame un segundo, tío. Dale. Mira. Aló. Pues tira. Y este. Pedir este también. Estamos para tu jodido pollo, coño. Bueno. Y pues poco lo fallaron. Bueno. Tiene que dar 5 tipos de magnetes para yo pasar. Y esto no va a suceder, este es muy fácil, te ve. Es que quiera jugar con Mega Man, si tengo ahora. ¿Qué? Es que quería jugar conmigo ahora, Máximo. Máximo. Tiene que estar en primer lugar en esta vaina ahora mismo. Llevo 2-2 ahora mismo, 3-2 va a ser, 3 perdidos. O, ¿cómo es? 3 perdidos y 2. 3 victorias y 2 perdidos. 2-2. Luis, ¿tú jugaste con Máximo? No, yo no juego con Máximo todavía. Dale, te dejo a Máximo. ¿Te vas a dormir? Sí, ya, hasta más o menos pico mañana, de trabajo. ¿Cómo? Mira, lo estoy ofertando y después lo pone y me voy a conectar. Me lo borra toda la mierda, tú sabes. Ah, bien, entonces. Aguanto con Máximo ahí, Máximo. No va a gustarme. Tiene que trabajar el señor. Espérate, dale. No, va a tener que. Él se va, Máximo. ¿Cómo es? Vas a jugar con Luis y yo me tengo que ir. Ok, está bien. O Luis, vamos a esperar que yo termine y vamos tú y yo. Dale. Estos perdidos se pueden ir, pero esto es acá. Ah, por Luis, yo estoy frente a Lucy. No te veo. Está frente enfrente a Harry. Breezy Hills. Nos toca Breezy Hills. ¿Qué más? Con el teledito, ¿para qué? Total, ya como quiera que yo iba a hacer. Que luego tuviera por una. Vamos.
Wow, that was great. Oh! A hole in one, motherfucker! Mala mía, Máximo. Ya. A hole in one! No sé lo que va a hacer. ¿Cómo se habla aquí? Yo le voy a hacer coño, porque si hombre, si jode, coño. Nice. El hombre está cabrón. Pero vaya, vaya a su médico. Y él es médico, coño, él es médico. Giancarlo, ¿lo viste? ¿Qué pasó? En el HD1. En el primer hoyo, jugando con Máximo el HD1. Yo escuché, pero no lo estaba viendo. No, se ha retomado más, yo mejor que lo veo por hoy. Ya. ¡Ay, Máximo, coño! Ouch. Lo mío fue chivo. Eso fue suerte, lo mío. Fairway. Bienvenida, creo que lo dio un puertazo. Fairway. Eso fue suerte, Máximo, suerte, pura suerte. Fairway. Oh, nice. Muy nice. Me gusta, está bonito eso. Hazard. Ah, ¿qué pasó? Fíjate cómo tú también hasta allá, Máximo. Y a diablo, mira el replay. Oops. Dios. All right. Green. Yeah. A chance for a winning putt. Ah, yo creo que no lo está, bruto soy. A putt for the win.
Hoagie. Double bogey. Fairway. Fairway. Oye, aquí todo el mundo le da más duro que yo. Fairway. Dijo que no iba a jugar más. Oye. Pues para allá que era la tira, huevón. ¡Obvio, María! ¡Wow! ¡Casi, casi! Double bogey. Winning putt. A chance for a winning putt. Se fue. Trabaja mañana. Bueno, trabajo ahorita. Fairway. Oh.
Fairway. Bravo. Fairway. Any doubt? Perfect. Tiro fue perfecto, pero no lo acomodaste. Rough. Eso es lo que no entiendo. No mejora nadie. Wow, that was great. Fairway. Bravo. Mira. Rough. Ya, por no querer darle con el otro palo. That's it. Otro bogey más a la madre. Oh, nice. María. Dios. Ouch. Bogey. Bogey. Pero ¿eres tú, chico? Sí, y le di mal. Qué bien, ¿ves? Oh, rough. Está alto, el viento está jodón. ¿Tienes hambre? Well done. Oh, rough. Mira aquí, riconcito, bebé. Oh, shit, my turn. Yes, approach and amazing. Mm-hmm.
Yes. A putt for the win. Good par. Ouch. Bogey. Fairway. Fairway. Was amazing. Fairway. Good job, yeah? Frena, frena, frena. That's it, that's it. Ooh. Good approach. Par. Par. Fairway. Acuéstate. Y sin comer, fairway.
¿Cómo? ¿Por qué? Y no te lo comiste. Y bebiste sin comer. Con un verdugo. Ah, bueno. Pero si está medio marido, no coman para que no comience a vomitar. Pero pues hay comida. Tienes hambre. Wendy, te engaño. Fairway. Nada para ti, yo. ¿What? Coño, ¿y así te gusta? Fairway. Green. Lía, como que le di muy duro. Green. Good par. Fantastic. Esa cuesta hasta que pela por ir para abajo, mira. Fairway. Perfect. Fairway. Fairway. Airway. Fantastic. Fairway.
Fairway. Oh, rough. Apron. Oh, shit. Nice shot. That's it, that's it. Yes. Eso es medido a la perfección máximo. Good par. Una sola. No sé, yo no me había bebido una. Tiene que haber un empate en este gol. Dígame. Yo no me había bebido una, la que estaba congelada. Oh, no, dos. Fairway. Así que tú sabes lo de siempre, el juez puta que hizo, se fue y no me dejó el cheque. Pero se le puso un mensaje, oye, el lunes quiero mi cuarto a primera hora y no vamos más contigo, para no tener problemas. Espérate, dame un segundo. Fairway. Vamos. Nice shot. Fairway. No lo haga, que no llega. ¿Eh? No lo haga, que no llega. No, no lo voy a hacer por ahí, yo sé que no llega. No llega nada. Good job, yeah? Good job, yeah? Pero máximo, más suave. Ahora tienes un tiro doblado, tienes que doblar el muñeco completamente hacia la izquierda. ¿Cómo lo doblas? Fíjate en la línea amarilla que sale cuando tú lo mueves hacia la izquierda o a la derecha, que está completamente doblada. Okay. Esa tienes que doblarla como en forma de que vieras la curva hacia la bandera. Ya lo copié. Te he puesto a ti. Yo creo que sí. ¿Por qué tú tiraste para allá si la bandera quedaba para el otro lado? Fairway. Ay, santo. Yo mirando y yo, pero si la bandera queda para el otro lado.
Anda, cubanito. Estoy preso. No, la bandera está de frente a ti, Máximo. ¿Para dónde estás mirando? ¿Eh? La bandera está de frente a ti. What? Greenside bunker. Mira la bandera ya. Good approach. Winning putt. Me quedé corto. Ay, mira. Se quedó cortita. This is your chance. Bogey. Oh, Bogey, son of a gun. Coño, pero qué maldita vaina. Double par. Double par. ¿Ya? Sí, señor. Cero. Ya está puesto en las tablas.